Hola, hola, ¿cómo estamos? Nuevo jueves, nuevo vivo. La semana pasada, bueno, como decíamos, no salimos con esto de que justo jugaba la selección. No queríamos por ahí perder de que algunos de los que también les gusta, además de los autos, les gusta el fútbol, que no estén conectados y que se pierdan esta linda charla que teníamos para hoy. Empiezo a ver a algunos de los chicos que ya se fueron sumando. Pongo los saludos, algunos se me pasaron como siempre, los que pasan primero, por lo general, se me pasan los comentarios y no los alcanzo a leer, pero no importa, siempre, como digo, cuando termina el programa me pongo a leer todos los comentarios, es algo que me gusta y valoro toda la gente que participa, la verdad que está muy bueno. Y otra cosa que decimos siempre, sin los invitados obviamente no podríamos hacer nada. Pero sin la gente que lo sigue, mucho menos. Por supuesto, como dice acá el pie, pueden ir ya dando compartir en los grupos, en sus muros, a donde quieran. Hoy vamos a tener, si bien algo relacionado a los autos, como siempre, un programa especial, porque vamos a tener artistas, pero sí son modelistas también, pero no de miniaturas, que es lo que tenemos normalmente. Sino que vamos a tener un arte especial. Vamos a estar con los chicos de Fuelart, con dos de ellos más precisamente para representarlos. Así que los voy a ir sumando. Voy a ir sumando a Miguel Palo Antonio y a Daniel Sonsini. ¿Cómo están, chicos? Hola. Buenas noches. ¿Cómo andan acá llegando de alguna manera distinta a este programa? Bien, estamos ansiosos por arrancar. Bueno, me alegro. Yo no voy a dar muchas vueltas. Lo primero que voy a hacer, voy a presentar algo que estamos haciendo para el próximo programa, que va a ser el último o el anteúltimo de este año, que vamos a hacer un sorteito de una vitrina de Jorge Vasallo, que nos dio esta hermosa vitrina que es para 40 autos para sortear. Todos los que quieran participar se anotan, se pueden anotar acá mismo en el video este. Lo único que tienen que hacer es poner quiero una vitrina de vitrina JR, lo etiquetan a vitrina JR y etiquetan a un amigo. Si están suscritos al canal tienen doble chance y si no también se van a la publicación que está en mi perfil, que también está ahí para participar, se pueden anotar ahí y etiquetar también a algún amigo. Agradecemos a Jorgito Vasallo que nos donó esta linda vitrina para sortear. Y bueno, es un lindo premio, hay unos cuantos manguitos en madera ahí, así que el que sea el afortunado ganador, espero que la disfrute. Ahora sí, chicos, nos vamos a meter con un poco la temática de ustedes. Y bueno, la primera foto. Esto es un evento, esto es por los 50 años de Torino, ¿no? De la misión de Torino. Claro, sí, es allá en Altagracia. ¿Y esta qué fue? ¿Fue la primera exposición que hicieron o ya venían haciendo de antes? Yo te podría decir que esa foto te la mandé porque es el comienzo del grupo, ¿no? El comienzo del grupo, no como fue el art, pero a partir de ese evento. Que fue un viaje a Altagracia, que lo hicimos juntos, que convivimos, no me acuerdo, 4 días, las 24 horas casi, porque estábamos divididos en tres cabañas, pero nos juntábamos para ir a comer, nos juntábamos para ir hasta la fortaleza, y a partir de ese evento y de esa relación entre nosotros fue que nació la idea de hacer Fuelar. Pero en realidad, sí, antes habíamos expuesto en la Fundación Loribarra, donde nos conocimos, digamos.
pero El siempre, inicio, siempre, digamos, de alguna manera. sí, siempre tomamos ese evento, el de los 50 aniversario de los Torinos de Nürburgring o de la Misión Argentina, como el puntapié inicial de Fuelá. Ahí, digamos, a ver, mi pregunta justamente apuntaba a eso. Ahí es, como decías vos, quizás no oficialmente, o no sé si ya le habían puesto este nombre de Fuelarc, pero digamos, ahí comienza el grupo. Eso ese es el principio. Claro, Dale vos, ahí Dani. arranca todo. ¿Y por qué arranca Todavía Fuelarc? el nombre no estaba. No Ahí el estaba el nombre nombre. apareció mucho después, un Esto fue en tiempo después. 2019. Esto fue en 2019. Justo para los 50 años. Sí. Sí, claro, fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Claro, antes de la pandemia. Che, ¿y por qué se forma Fuelarc? ¿Por qué? O sea, ¿qué conjuga? ¿Qué alinea los planetas para que digan, a ver, si bien son varios artistas que tienen muchas cosas en común, también tienen muchas diferencias? O sea, cada uno tiene su técnica, la temática es dentro del automovilismo, pero también todos tienen diferentes cosas que pintan, ¿no? O sea, es. Yo creo que Sí. también una de las fortalezas que tiene Folart junta justamente es esa, es que nadie hace lo mismo. Entonces, al no hacer, o sea, al no tener todos las mismas técnicas, Sí. es lo que nos hace diferente. Además, en el mundo no hay muchos, dicho por gente que ha viajado mucho, te dicen, no, mirá. En el mundo puede haber alguien que esté pintando en algún autódromo, pero no un grupo que se dedique, ¿entendés?, a pintar. Y además nosotros, más de pintar autos de carrera, sino que además le damos la temática. O sea, nosotros tenemos una muestra itinerante que es la de Reutemann, la de Eternolole, con lo cual con esa estamos yendo por ahí, la vamos moviendo. Tenemos mucho material. Nosotros mañana nos piden, che, vamos a hacer Sport Prototipo y hacemos Sport, tenemos Sport Prototipos ya hechos. O sea, laburamos muchísimo. Y al ser muchos también te facilita de alguna manera juntar muchos trabajos y de la temática que se te ocurra. Sí, sí. Te aportan todos un granito de arena. Sí, eso suma, por supuesto. Bien. El grupo tiene esa ventaja, o sea, el hacer algo en grupo tiene esa ventaja en el que por ahí entre varios es más fácil. Eso, pero también tiene la desventaja, digamos, no estoy hablando de este caso en particular, pero la desventaja de laburar en grupo, o sea, de coordinar, digamos, y de que todos se lleven bien, Y ¿no? ahora Y que eso fluya. sí, Por y ahora eso. cuando lleguemos a lo que trabajan en conjunto, te voy a hacer ampliar un poquito más eso porque es muy difícil. Acá justamente estamos en otro encuentro. Esto es del Paseo Fangio, que han ido Paseo. varias veces también. Sí. Claro, en Palermo. Sí. En Palermo. Sí, era lo que era Y el viejo circuito de los grandes premios cuando se corrían acá. en la Avenida Libertador, por ahí. Claro, en realidad es lo que es el lago Regatas. Claro. Donde ahora, digamos, eso es justo donde ahora está emplazada la estatua, digamos, de Fangio con el Mercedes, que estaba en Puerto Madero y que ahora lo trasladaron al lago ese, dentro de lo que sería el circuito en el que corrían, ¿no? Qué barbaridad. Ahora, ¿cuánta historia que hay automovilística por todos lados? También ahora cuando sigamos recorriendo lo rica que es nuestra historia automovilística, ¿no? Hay, y nos alimenta los autos de colección, las pinturas, todo, ¿no es cierto? Sí, Y sí, bueno, sí. por eso está Fuelarc, para mantener viva la historia del automovilismo argentino. Sin duda, sin duda. Chicos, ¿quién me quiere contar algo? A ver, de esta foto hay una Uf. persona en especial que quiero que me digan por qué es tan especial esa persona. Jorge Ferreira Sí. Basso. Y bueno, ¿Quién es además también Jorge Lavazo? Miguel Zacarelli. Para los que no sabemos como yo, no sabemos mucho de pintura. Obviamente sé quién es Jorge Ferreira Basso, pero
¿Quién? Háganme un... Si me tienen que contar quién es, ¿qué podemos decir? Bueno, empiezo yo, después sigue Dani. Dani tuvo una relación más estrecha con Jorge. En realidad, tuvimos la suerte de que el grupo, desde su creación, esté acompañado por dos grandes artistas. Justo los dos se llaman Jorge, Jorge García y Jorge Ferreira Basso. Jorge García fue el que se le ocurrió armar este grupo después del evento de Altagracia. Y Ferreira nos acompañaba. Durante esta foto es en una de las fiestas del automovilismo en Balcarce, que Jorge disfrutaba mucho, nos dijo la última vez que vino, de venir con nosotros, porque viajábamos, por ejemplo, yo viajaba con Jorge, ¿no? En mi auto o en el auto de Jorge García, y Ferreira viajaba normalmente con Dani. Nos hospedábamos en los mismos hoteles, por ahí daba la casualidad que estábamos juntos, compartías habitación, el desayuno, o sea, compartías 4 días, 5 días, viaje, almuerzo, cena, muestra, y nada, o sea, es invalorable los consejos, todo lo que nos aportó Ferreira Basso, la verdad, yo hay veces que me pongo a pensar, no sé cómo llegué acá, no sé cómo llegué a compartir con estos dos monstruos lo que tanto me apasiona, ¿no? Y que ellos te aconsejen y te critiquen por ahí en el buen sentido o te feliciten por lo que hiciste, la verdad no tiene precio. La ausencia de Ferreira Basso se nota mucho. Dani, ¿qué me podés agregar o qué me podés decir también, más allá de la persona, que esto es muy de ustedes, porque es los que compartieron este tiempo con él, y desde lo artístico, ¿qué representa? Porque ha sido una personalidad, o ha sido quizás, capaz esto corríjanme ustedes, pero... A nivel artístico ha sido una de las figuras más reconocidas de nuestro país, ¿no? Si no el más. Y Jorge lo que tenía era eso, que digamos, o sea, traspasaba lo que eran las fronteras. Jorge García también, pero en el caso de por ahí, ahora que estamos hablando de Jorge Ferreira Basso, yo con Jorge lo que tenía era que nosotros subíamos acá en Caballito y nos bajábamos allá en Balcarce. Entonces te puedes imaginar que esas horas de viaje con Jorge, nada, me contaba cosas que decís, nada, yo puedo creer que yo esté con este tipo arriba del auto y que me esté contando las cosas que me contaba, más allá del arte, porque ya sabemos, no vamos a descubrir quién es Jorge Ferreira Basso. Pero él era diseñador de la General Motors acá. Y él me contaba cuando su viaje, cuando estuvo en Europa, cuando estuvo en Japón, cuando estuvo en Detroit, y todo el tema ese de... Hablábamos más allá del arte, que era lo bueno, y la cosa de meter lo que él sabía en el arte. Claro. O sea, él cuando se va de acá, o cuando lo van de acá, de General Motors, él me contaba, me dice, yo me voy a probar. Y a mí me gustaba siempre hacer esto. Y bueno, y se fue y empezó allá y empezó a laburar, a pintar. Y le empezaron a comprar cuadros y fue por un mes y después terminó quedándose, no sé, toda la vida. Después terminó haciendo su vida allá en Europa. Pero la verdad que sí, se extraña. Aparte, nada, qué sé yo, digamos, yo yo a Jorge García también lo conozco. Yo vengo de la publicidad, y a Jorge García yo le iba a buscar los originales que él hacía para Marlboro. Entonces yo me quedaba arriba del ascensor, sin apretar para subir a donde tenía que ir a la oficina, mirando los originales de Jorge, porque
porque me encantaba lo que hacía. Siempre me gustó. Una locura. Cuando, claro, cuando nos volvimos a ver, me dice, vos, hijo de puta, me dice, era el que me hacía, dice, que me llamaba y me decía que tenía que tener. No, yo no, yo solamente era el cadete, iba a buscarle. Yo los iba a buscar. Claro, yo los iba a buscar. De hecho, en el garage de allá de casa, de Belgrano, tengo un póster gigante con una ilustración de él, del McLaren de, justo, mira, de Prost, Lo que que era una hablábamos. fija en Marlboro. Y yo me acuerdo que en ese momento me lo guardé, porque laburaba en la agencia que hacía la publicidad de Marlboro, y me guardé el afiche. Y dije, bueno, algún día lo voy a colgar, y lo colgué. Bueno, lo tengo ahí en el garaje de casa. Pero no, sí es lo que dice Miguel, o sea, gente que vos lo veías y de repente estar con ellos laburando, estar con ellos compartiendo una muestra, compartiendo una cena. Nosotros, vos pensás, nosotros nos vamos a Balcarce, donde nos vamos. Nosotros nos movemos como familia. Sí, ¿Viste? O ya sea, vamos ya a se comer, vamos todos juntos a comer. O sea, vamos, che, vamos a tal lado, vamos todos para allá. O sea, salvo que sí. alguno tenga que hacer alguna otra cosa, pero en general nos movemos así, o sea, siempre estamos pensando en el asado. Al asado de noche. Las pinturas son la excusa. Mentira. Chicos, a ver, nos vamos de Balcarce, nos vamos a otro templo, que es el Autódromo de Buenos Aires. Pero más allá del Autódromo de Buenos Aires, me quiero quedar con la imagen. Y de la imagen, tampoco acá ni lo rescato ni a Miguel ni a la pintura. Rescato lo más importante, que es lo que estamos transmitiendo a los chicos. ¿Qué significa esto? Mucho, qué sé yo. Es una foto que me encanta. A los chicos les encanta participar, les encanta ver lo que haces. Y nada, ahí se muestra un poquito el respeto, la admiración, la pasión. No sé, es una foto que por ahí muestra lo que nosotros normalmente vemos, ¿no? Pero me encantó, por eso, me encanta la foto, por eso te la mandé. Otra cosa, yo lo que veo hoy a los chicos de estas edades, que quizás nosotros cuando éramos más chicos, no sé, éramos más bobos, más inocentes, más lo que vos quieras, hoy a estos chicos les cuesta sorprenderse. Y quizás cuando ven algo así, que para mí es magia lo que ustedes crean, puede ser que los logren sorprender como con otras cosas no se sorprenden. Y a mí me llama mucho es decir, me gusta obviamente todo, las cosas que pasan con los chicos. Yo me acuerdo esa foto es de Miguel. Y eso Sí. son en las 24 horas en el autódromo. Sí, señor. Yo me acuerdo que a esa foto yo le había puesto el futuro pinta bien. Porque los chicos es como. No sé, hay algo que tiene. A mí me pasa que el otro día, cuando estábamos en Autoclásica, vino un pibe que el padre había comprado una Chevy. ¿Te acordás, Miguel? Y Sí. tenía un bloque chiquitito. Me dice el padre: mira, hace como hace ustedes, dice. Y me mostraba los dibujos del pibe. Yo tengo la foto, mirá, qué lástima, ¿no? Y el flaco, el pibe me lo mostraba, viste, con una pasión, y decís, es genial, ¿Y es sí? genial, viste, y nada, después, nada, me acuerdo del año pasado también, vino una nena que era fanática de Honda, o sea, no conocía otro auto que no fuera el Honda, entonces, quería el Honda de Arduzzo, y yo justo tenía el Honda de Arduzzo. Y nada, la nenita, ya tengo la foto, la nenita con la lámina, o sea, y después nada, también ahí, las chicas también, las chicas con el tema del automovilismo, está buenísimo, o sea, Bueno, está buenísimo. hoy se ha abierto en general con todos los deportes esto Sí. de que esté mucho más integrada la Sí. mujer.
y está muy bueno. O sea, está muy bueno. Buenísimo. A ver, hay de siempre. Quizás ahora está un poquito más abierto el abanico. Yo me acuerdo en mi casa cuando yo era chico, mi vieja también era re fierrera. O sea, estábamos siempre prendidos a las carreras y tanto como por mi viejo como por mi vieja también. O sea, era algo que, bueno, era la pasión de la familia, ¿no? Pero hoy se ve mucho más esto que decís vos. Se ve mucho las chicas queriendo llegar a estar mezcladas con el automovilismo, con el fútbol o con lo que vos quieras, que está muy Sí, bueno. sí, 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 sí. se nota, ¿sabes dónde? Mucho en el desafío eco, que vienen los chicos y se ponen a hablar y se nota como a la mujer mucho más competitiva, digamos, las chicas no quieren perder a nada, se enojan, si la ves llorando y le preguntás qué te pasó, es porque tuvo un problema en la carrera o porque la tocó otra competidora. No, 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 es terrible, es terrible. En este desafío eco, por ejemplo, vino una chica y se llevó una lámina de Verstappen enmarcada, ¿no? Justo la atendí yo, era una lámina de un dibujo mío. Y se me dio por preguntar, le digo, ¿qué, para tu novio? No, no, me dijo, es regalo para mí. Y se lo llevó ella, era para colgar en su habitación. O sea, es genial, está buenísimo. Genial. Che, acá más eventos. Esto ya es. ¿Esto es el traslado de los restos de Fangio también a Balcarce? Abalcarce, Sí. sí. ¿Y este qué es? Sí, El sí. autódromo. Esto es Es el el autódromo. autódromo. Sí. Eso era antes de entrar al VIP, donde después fue Stewart, Jackie Stewart. Jackie Stewart. ¿Llegó a ver, Jackie llegó a acercarse a las obras de ustedes y eso? Tiene el libro. El Tiene libro el de libro. Lola. No, no, no. El libro de Ah, Fangio. el libro de Fangio. Sí, sí. Ustedes han aportado imágenes a varias obras literarias, ¿no? Sí. Igual este libro era un libro nuestro. Jackie Claro. Stewart no pasó por ahí, digamos. Toda la gente que iba al VIP pasaba por ese pasillo donde estaban las carpas. Jackie Stewart no, lo metieron casi con una camioneta adentro de la carpa VIP. Y pudimos, de última, gracias a Claudia Risoli, que es una mujer integrante del grupo, que tuvo la suerte de poder acceder hasta la camioneta donde ya estaba Jackie Stewart sentado porque se iba y le pudo entregar el libro que hicimos. Es un fotolibro con imágenes de trabajo que hicimos nosotros, más o menos contando en imágenes la vida deportiva de Fangio. Todo relacionado a Fangio. Qué bárbaro. Exacto, sí. Pasamos, Chivo. ¿Eso tienen algún lugar para comprarlo? Para la gente que le interese. Sí. Sí, generalmente está la página web, que es www.fuelar.com.ar. Y después en todos los eventos o te contactas por Instagram. Y no tenemos un lugar físico, digamos, no tenemos un local, Se pueden pero. contactar con ustedes y pedirlo y se envía a todo el país, todo sin problema. Sí, ningún problema, sí. Qué bueno. Sí, si es por acá, siempre hay alguno que te queda más cerca que otro. Si es zona sur, zona norte, y si no se envía, no hay problema. Qué bueno, todas esas cosas. Siempre, a ver, hay mucha gente, yo soy coleccionista de autos, pero hay mucha gente que colecciona mucho material relacionado con el automovilismo. Y sin duda todos estos libros en los que, como te digo, ustedes tienen ilustraciones de Reutemann, de Fangio, bueno, ni hablar de un millón de categorías, de autos, de actuales, viejos, de lo que se te ocurra, ¿no? Sí, hicimos cuatro libros, uno de Senna, uno de Fangio, uno contando la historia de los Torino Nürburgring y el otro de la Fórmula 1. Y Jorge García hizo uno, porque Jorge
tenía infinidad de laburos de Reutemann. Jorge hizo uno en el mismo estilo, digamos, el mismo tamaño del libro de Reutemann. Pero el grupo hizo esos cuatro libros. Y bueno, logramos de darle ese a Jackie Stewart y después nos mandaron una foto que es genial, que era Jackie caminando para subirse al avión que lo llevaba de Mar del Plata a Buenos Aires y iba con un maletín en una mano Y y con el libro el abajo del otro brazo, que era genial. crack. Qué crack. Che, bueno, acá justamente el otro Jorge, lo vamos a llamar así, el otro Jorge, que es Jorge García, que es, bueno, como decían ustedes, el impulsor o el que tuvo esta brillante idea de formar un grupo. Y para ustedes también es como una especie de profesor, ¿no? Sí, claro. Sí. Jorge incluso en su momento tuvo una escuela. Pero déjame que te cuente de esta foto. Lo que yo tengo en la mano, que quería que me saquen la foto, es una ilustración que hizo él. Jorge hizo casi todas o todas las ilustraciones de las cajas de los autitos Galgo, ¿no, Dani? Sí. Bueno, y este era el original, que esa es una exposición ExpoCat, creo que es, Sí. que nosotros fuimos de visitantes a acompañarlo a él, y encontró, unos días antes, encontró ese original, que es la coupé Sierra de Gairó, peleándole a la Fuego del Flaco Traverso, que es parte de mi juventud, digamos. Yo viví eso, yo era hincha de Ford y sufríamos para ganarle a la Coupé Fuego del Flaco y nada, me parecía algo, un tesoro tenerlo en mis manos y por eso le pedí la foto. Sí, es un gran maestro, una gran guía con el que, ya te digo, como Jorge Ferreira Basso, aprendemos permanentemente, ¿no? Jorge todos los días te comenta algo. O sea, Jorge vivió toda su vida del arte. Entonces, nada, sin más de 50 años de experiencia, de vivencias, o sea, de todo. La verdad es un libro abierto, Jorge. ¿Qué tan lejos están ustedes hoy de dedicarse casi por completo al arte? ¿Qué tan difícil es? No, es muy complicado. Primero porque ya se me pasó el tiempo, o sea, ¿Seguro? perdí mucho, sí, perdí mucho tiempo. Yo a ver, yo lo hago primero porque me encanta, porque disfruto mucho, porque es un cable a tierra, tengo que ir al psicólogo, por lo menos eso creo. Y con que me ayude, digamos, yo estoy hecho. Sería genial que pudiera vivir de esto, pero yo con que me ayude y poder seguir aprendiendo y poder seguir disfrutando del grupo, porque es fundamental. Yo creo que solo no hubiese llegado, pero ni a la mitad, ni no sé ni si hubiese empezado. Como yo una vez le dije a Jorge, yo con ustedes me animo a cualquier cosa. O sea, antes me decía hay que pintar un auto y yo te decía, no, ¿cómo voy a pintar un auto? O sea, y yo si ahora ellos dicen, vamos a pintar un auto, vamos a pintar un auto. No hay Te ningún da problema. Con un ellos empujoncito, voy. ¿no? Te da un empujón que te ayuda a tener esa iniciativa que por ahí te falta solo o a superar ese miedo. Claro, sí, porque te dice, no, no, vení, no, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y bueno, si vos decís que sí, vamos, yo voy. O sea, si vos me ayudás, vos me aconsejás, me orientás, listo, yo voy, no tengo ningún problema. Por eso te digo que eso es impagable, o sea, no, Sin duda. ni que hubiese pagado un curso
Uno puede aprender todo lo que aprendés al lado de Jorge y de Jorge García y de lo que hemos aprendido al lado de Jorge Ferreira Basso. Qué bárbaro, qué genio. Chicos, vamos a hacer medio una. Vamos a tratar de. No quiero distraerlos con. Están ustedes en representación del grupo, pero un poquito quisiera hacer una especie de presentación de todos. Hoy en este momento son 7, 8 más o menos. Siete permanentes de los que vamos a todos lados. En realidad, esos somos los que nos puedes encontrar en cualquier muestra, Ajá. normalmente. Sí. Y en este caso, ¿Querés que? bueno, empecé primero por las damas. Esto es un poco el laburo de Claudia, ¿no? Sí, dale Claro. vos, Dani. Dale vos, Dale, porque dale. si no hablo mucho, dale. Y pará, y contame, Dani, ya que estás, vuelvo a lo mismo. Instruinos un poco a los que por ahí no tenemos ni idea. Acá estaría bueno conocer un poco las diferencias de cada uno. ¿Qué me podés decir, por ejemplo, de lo que son las técnicas de Claudia? ¿O qué la diferencia a Claudia del resto? Claudia lo que tiene es un estilo muy, muy particular, en este caso se nota bien, eso creo que está hecho en papel misionero, papel escenográfico. Ajá. Y trabaja mucho el lápiz, mucho lo que es el grafito, y le da algunos pequeños toques, como en este caso. A mí me gusta mucho el este, Claudia es una ilustradora, o sea, es lo que se llama, ella dibuja, o sea, es increíble. A mí me gusta mucho lo que hace. Claudia, ¿vos? Toques, ¿a qué te referís? ¿Toques de qué? De. Toques de color. Fíjate que en realidad es todo grafito, es todo Sí, lápiz, y tiene sí. algunos toques en blanco que se da la sensación de que fuese acrílico, pero tiene Ajá. toques de color. Mira, qué Ella, bárbaro. por ejemplo, no sé si hay algunos que son todo lápiz y, por ejemplo, si es un Ferrari, tiene un toquecito en algún lugar del color rojo, pero es un detalle, es muy lindo. Qué bárbaro. Y Es otra, como su sello. sí, Claro. otra característica de Claudia es que Claudia no usa regla, no usa compás, no usa plantilla de círculo. O sea que todo lo que en ese laburo del tablero, me acuerdo que decía lo que le había costado hacer los relojes, o sea, hacer el círculo redondo de los relojes sin compás y sin plantilla de círculo. Es Una un locura. laburo terrible, pero bueno, una característica que tiene ella y que en realidad en esto, lo que decía Dani en estos dos dibujos que mandó ella, que yo le dije, mándame dos y eligió estos dos, justo en estos dos. Tiene bastante color, pero la característica de Claudia es mucho el grafito y en donde le pone un toquecito, qué sé yo, no sé, la Ferrari del Lole, cuando giró acá en Buenos Aires, Qué bárbaro. es blanco y negro y ponerle la bandera argentina que la llevaba es celeste y blanca. Entonces es todo grafito y un toquecito de color, como para matar el blanco y negro, que le queda genial. Es muy. Ahora Qué bárbaro. después cuando vemos las obras grupales, lo de Claudia es muy característico y enseguida vas a decir, eso es Claudia, porque siempre es blanco y negro, grafito, con alguna linita. Está buenísimo. Bueno, esto es el señor Jorge García. Okay. ¿Qué podemos decir de Jorge, Dani? Y no, Jorge, a mí, yo a veces veo las ilustraciones, las pinturas, las obras de Jorge y digo, el brillo en los autos es increíble. No hay alguien que haga el brillo como él. Le pasa a Sonax. Qué locura, ¿no? A mí me llama la atención, a mí me llama la atención de todos en general, la facilidad que tienen para hacer, no sé, un cartel, las letras, esto es Claro. con la perfección con lo que está hecho, o sea,
Es tremendo. A ver, estamos hablando que esta letrita en la lámina real, ¿cuánto tendrá? ¿3 milímetros? ¿4 milímetros? No tanto porque ese es un laburo, no sé si tiene 50 por 50, más o menos, ponele. No es tan chiquito, pero ten en cuenta que Jorge es hiperrealista, o sea, nada, vas a encontrar hasta el mínimo detalle, fíjate eso, o sea, eso es un laburo más grande, pero... Mirá lo que es la valija. A ver, No, los tiene las cables. herramientas, buscala porque están. Sí, están las herramientas. Sí, Y sí. a ver, la foto quizás no termina de ser del todo generosa. No sé, el detalle de los rayos, las letras de las ruedas, o sea, estamos hablando de detalles mínimos, ¿no? Sí, hasta el más mínimo detalle, sí. Quiero. Y Además, después... fíjate todo el diorama, ¿no? Fíjate arriba también lo que tiene, o sea, el manejo de luz, que es fundamental eso en una obra. No, es tremendo. La luz es todo, la luz es como una cortina en la casa, es como las llantas en un auto, o sea, la luz es fundamental. Y cuando decís luz, te referís a tanto lo que está iluminado como decir las Como las sombras o lo que está sombras. Sí, oscuro, todo, ¿no? el clima que tiene la obra. Viste que Muy bueno. vos ves esto y ya de por sí esta obra, a diferencia de la otra, esta te da la sensación, no te da la sensación, está hecho a propósito, conociéndola Jorge está hecho a propósito, el tiempo que tiene, o sea, te centra en el año. Vos fíjate que lo otro es distinto. Es como más moderno lo otro. Esto es bien de época. Qué Más bárbaro. allá del dibujo, digo, el clima que tiene. Sí. Digamos, El hacer siempre estás viendo una esta foto. obra, uno la vio en vivo y realmente cuando va hacia digital no le hace justicia. O sea, la obra es increíble. Es lo que decía Claro. yo recién. Perdés millones de detalles en la foto y más que Claro. ahora estamos viendo por medio de una pantalla. O sea, obviamente perdés un montonazo. Claro. Acá lo tenemos a Hernán. Hernán. Bueno, Hernán tiene algo, tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo. El trazo que tiene, él es arquitecto. Y el trazo es bien, bien, bien de un tipo de arquitectura. Pero te descoloca cuando lo ves, está buenísimo. A mí me encanta cómo labura. ¿Qué hace? ¿Remarca más los bordes? ¿A qué le llamas más el No, trazo de no, arquitecto? no, el tema del trazo. El tema del trazo es más suelto, fíjate, mirá. Es que son como toquecitos. Qué locura, ¿eh? La verdad. ¿Y esto qué es esto? ¿Esto es pintura o es lápiz también? No, es una pintura esto. No, 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 eso es Sí. acrílico. Sí. Acrílico. Acrílico. Vos fíjate la diferencia de lo que vimos recién de Jorge, que es un hiperrealismo, a esto. Esto es algo. Es otra cosa. Tipo caricaturesco. No, no es que es como más, no sé, no llega a ser hiperrealismo, es como efectista. O sea, vos lo ves y decís, uy, qué bueno, pero si entras al detalle, no tiene todos los detalles. Pero están. ¿Se entiende lo que digo? Sí. A ver, y también volvemos a un poco el marco. Ver esa gente como en un efecto desenfoque atrás, o sea, tiene muchas cosas dentro de la misma imagen. Sí. Acá se nota más que en la, que el, que por ahí en el de Jorge el tema del desenfoque. Eso también es Sí. otra técnica, ¿no? Claro, son técnicas totalmente distintas. Qué barro. Eso es lo bueno, o sea, eso es lo bueno del grupo, que seamos diferentes y que o sea, la persona que viene, hay gente que le gusta el hiperrealismo, hay gente que no, que le gusta el dibujo más o la pintura más tirando al abstracto, por más que esto no es abstracto. Hay otros que le gusta más lo que es grafito, que se nota que está hecho con la mano.
y que te das cuenta que es un dibujo, que no lo vas a confundir con una foto. Entonces, esa variedad y ese contraste está buenísimo en el grupo. Si todos pintáramos igual, sería muy aburrido. No, obviamente, obviamente. Acá, por ejemplo, bueno, esto, yo que lo vi en Autoclásica, esto de los efectos de las caras, y acá tampoco se nota. Vos te acercabas a una de las láminas y se veían los puntitos de la barba. O sea, te estoy hablando de ya detalles casi enfermizos, ¿no? Sí, Que sí, sí. está loco ese pibe. Exactamente, bueno, no lo quería decir así, dije casi. Qué Bueno, bárbaro. Gaby, No. Gaby fue alumno de esta pintura de Gabriel Nicoletti. Sí. Gaby fue alumno de Jorge y también tiene esto del hiperrealismo. Los laburos de Gaby son de contar los pelitos a la barba, son tremendos, Me tremendos. refería. Fíjate, no sé, los nudillos de los dedos, le falta la mugre de la uña, nada Sí. más. ¿Cómo la tiene? La debe tener, ¿no? La debe Sí. tener. Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué genial, loco, porque es, a Uf. ver, no le había prestado atención, pero un poco ahora que los voy viendo, es como decís vos, podés ver estos toques diferenciales en cada uno Y ahí de se los. le ve. Ahí le ve la barba a Canapino, es lo que vos decías. Esa Ah, pintura la tiene Agustín. Se la regalaron a Agustín. ¿y esto con qué está hecho? Acrílico. También acrílico. Sí. Él hizo la composición. No, o sea, no existe esa imagen. La creó él. No, creo que 50-70 está pintado en el tamaño. Nada, es monstruoso, geniales. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, acá volvemos un poco a esto que ustedes le llaman más abstracto, ¿no? O algo más de una ilusión, ¿no? Sí, Sí, a ver, dale, Dani, dale. no, 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 dale, dale. No, no es abstracto, digamos, no sé cómo definirlo, pero no es el hiperrealismo. Esto es una obra de José Luis Zacarías, que es nuestro integrante oriundo de Arrecifes, la cuna de campeones. O sea que Zacarías tiene muchos laburos de los miles de pilotos que ha dado Arrecifes. Este es de Froilán González. Zacarías pinta, hace acuarela, pinta con pasteles, también con acrílico. También tiene un estilo que me encanta, muy, muy de él, que sería algo medio contrario a lo que yo hago. Pero porque sea contrario a lo que yo hago, no quiere decir que me encantaría pintar así. Es genial, me encanta. Y nada, como te decía antes, la variedad hace al grupo para que vos tengas las opciones de elegir lo que más te guste, A mí me llama la la atención, técnica que más te guste. dentro de esto que busca de alguna forma hacer notar que no es real, la irrealidad de las dimensiones, de los efectos de las ruedas, la comba convergente de las ruedas delanteras. Hay muchas cosas para analizar dentro de la imagen, ¿no? Por eso te decía, no es abstracto, digamos. Abstracto por ahí, Jorge Ferreira Basso en el último tiempo se iba yendo, digamos, para lo abstracto. Esto no, las ruedas siguen siendo redondas, la alineación la tiene el auto, las dimensiones, las proporciones las sigue teniendo, pero por ejemplo, en el fondo, en esta imagen que hizo
Nosotros le decimos saca a José Luis. Nada, por ahí tiene un poco de abstracto en el fondo. A mí esta pintura, yo le dije a Saca de esta Coupé Forme, es uno de los que más me gusta de él. No sé, tiene un colorido por ahí, acá no se nota tanto. Buenísimo. Es muy bueno haciendo lo que hace Saca. Es genial Lo esta que foto, hablamos en Foto Clásica, pintura. hablamos ¿Cómo? justamente de esta pintura con Luis, y me decía que mucho de las cosas que tiene esa pintura se había hablado con Ferreyra Basso. Él en algún momento creo que expuso con Jorge, o estuvieron con Jorge exponiendo y con Hernán de Lanoa en Balcarce. Y me acuerdo que Luis me decía, Michel me decía, dale velocidad, que el auto no quede estático, dale velocidad, dice, y meté colores que no tenga el auto. Me dice, fíjate que en el guardabarro, me dice, tiene cosas color magenta, en los brillos de lo que es el cromado, tiene cosas magenta, claro, exacto. Qué Dice, bárbaro. metele un color por ahí que sea complementario al azul, pero que sea otro color. Le da como un efecto de luz distinta, ¿no? Como que es Exacto. externo Sí, al auto. a mí Qué esa bárbaro. me encanta. Sí, Qué esa bárbaro. es. Esa está en el podio de los laburos de Saca para mí. Qué Sí, está bárbaro. bueno. La verdad es una locura. La verdad es una locura. Y, Mira. bueno, esto que explicabas vos muy bien, Miguel, que, a ver, tira para algo que es irreal, pero sin perder la base del auto, que el auto sigue manteniendo Exacto. todas sus dimensiones, su efecto de proyección, todo. O sea, es tremendo. Exacto. Bueno, Dani, acá nos metemos con vos. Sí. Esto surgió, nada, es un día me llama, yo tengo muy buena relación con este, ¿cómo es hoy? Dios. El Alzheimer me está matando, pero Rifle. tengan paciencia. El Con el alemán. rifle, claro, con Con el el rifle. rifle. Rifle El rifle. Varela. Dani me dice, va a venir Juncos acá, me dice. Y quiero regalarle, así, así, ¿te animás a hacerlo? Le digo, sí, ¿para cuándo? Y me dice, para la semana que viene. Ah, sos un amigo. Le digo, ah, sos un hijo de puta, le digo, ¿cómo me hace? Me dice, bueno, me dice. Vemos, me dice, fíjate, bueno, nada. Dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo llego y me pongo con un boceto y te voy mostrando los bocetos. Bueno, le mostré los bocetos y me dijo, Dani, no me mostré el boceto, hacelo ya y chau, hace ese, me encanta, pa, pa, pa. Bueno, nada. Y, en realidad, este auto no es el de Canapino, este auto es el de él, que ahora es su ex. Anterior, Claro. solamente del año anterior. Pero este es el que vino acá a probar. Claro. Este es el que Che, vino acá. Dani, y Sí. acá decime, esto, ahora me vas a decir vos con qué está pintado, pero esto tiene más una onda de, ¿cómo se llama esto que hacen los arquitectos, los tipo, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre. Los planos. Sí, no, pero tiene otro nombre que ahora Croquis. no sé. ¿Eh? Croquis. Croquis. No, 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 oh. perspectiva. Perspectiva. No, no, tiene un nombre cuando te presentan la imagen, ponele, viste, cuando van a hacer un Render. edificio. Y Los un render. render. Un Un render. render. Un Es tipo un render. render, ¿no? Es una cosa así. No, es una foto, ¿eh? Era una foto que él me mandó y me dijo, mirá, metete acá que hay fotos que a ellos les gustan porque eran las que habían subido. Y justo está esta foto que a mí me encanta. Está justo como saliendo de boxes. Y bueno, y Se nota atrás se ve el humito de la rueda, todo. Sí, El humito de la rueda, lumito. todo. Nada, eso está hecho en acrílico y está hecho en cartón reciclado. ¿Cómo toma esto? Nada, el cartón es el color madera y está Ajá. todo pintado, o sea, está todo hecho, está todo pintado sobre el cartón. Este se lo llevó, bueno, ahí está la foto.
lo llevo. Me encontré con Juncos ahí en la biela. Me llama el rifle y me dice: Che, Dani, te paso el teléfono de Ricardo. Me dice: llamalo para darle la hora. Nada, y yo lo llamé, yo estaba cerca de ahí. Le digo: Mira, ¿te parece? Sí, me dice: Justo yo tengo una reunión ahí. Me dice: Y de ahí me voy al aeropuerto. Así que nada, agarré y se lo entregué ahí en la biela. Che, mirá, hoy hablábamos de que los distintos chicos tienen distintos estilos y acá estamos con otro laburo tuyo y nada que ver con, a ver, me refiero a el resultado final, ¿no? Nada que ver con el que estábamos viendo antes. Esto es óleo. Ah, y ahí radica tanta diferencia. Y el óleo es distinto, es más noble. A mí me gusta más, lo que pasa es que también es más caro. Este se vendió hace muy poco, hará un mes y pico atrás. Lo vendí antes de Autoclásica. Qué Ese se lo belleza. llevó un chico de Mar del Plata. Me compró dos óleos. Este y uno que es chiquitito, que debe tener 40 por 30, que es cuando el Choco corrió en Mar del Plata con la Maserati. Y es una foto sacada, es una foto muy vieja que encontré, hubo que redibujarla todo porque no se veía nada. Pero es justo saliendo del túnel de lo que era el Hotel Bellavista, ahí en la playa de los ingleses. Qué bárbaro. ¿Y Y esto es qué te Silver. da de distinto, Dani, el óleo que vos decís es más noble? ¿Qué te da de distinto con otros materiales? Y el tema de los brillos del auto, o sea, a mí me gusta mucho más. O sea, hay un tema con el óleo, que el óleo tarda en secar. Entonces no es como el acrílico, que es inmediato. Y acá, donde vos pusiste la pincelada, más vale que la pongas bien porque después no la podés tapar. Tenés que esperar que seque. Un año. Claro, tenés que ir como un escaneo, ¿viste? Tratar de no pifiarla. Y Qué aparte, locura. eso es una foto famosa. Bueno, la foto está en blanco y negro, con lo cual el resto está todo inventado. Sí. Salvo el color de acoso que era así, el resto no sé si era así. Pero la bandera Pero inglesa sí, la banderita sí, el auto sí, pero bueno, el resto ponele. creo que es bastante, bastante aproximado a lo que era. Porque, digamos, también uno lo que hace es buscar referencias y referencias históricas. Claro. Por ejemplo, el cartel que está atrás, que se ve allá atrás, donde está la cabeza de los dos mecánicos que están cargando nafta. Bueno, nada, los colores y eso sí, los pude encontrar, digamos, cómo eran. Es que también a ver, el auto de, como decías vos, el auto de Juncos es fácil porque tenés 20 millones de fotos, pero Claro. meterse con esto es un poco un quilombo. Sí, pero está bueno eso, porque es como, nada, es como que te empieza, o sea, te entras a meter. Para mí siempre digo que es la parte más linda, porque es un viaje, ¿viste vos? O sea, le pifiaste la luz y bueno, ¿viste? Sabés que eso es pasado el mediodía, por cómo está casi, te diría, llegando tarde. Entonces es como que, bueno, nada, está bueno eso. Porque tenés que investigar. ¿Cómo que te vas metiendo en la carrera? Sí, a ver, a mí me pasa cuando replico un auto. Me pasa que hay autos que nada, los termino haciendo o porque empecé a encontrar la historia de ese auto y me encantó. Y bueno, tengo que terminar haciendo la miniatura, pero es más importante todo la historia que tiene atrás que el auto en sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Me encantó este efecto que está al revés. Esto de que vos decías hoy. Dale velocidad y la velocidad en vez de dársela al auto, se Sí, la se la diste das al fondo, claro. atrás. Sí. Qué genialidad. Sí, hay dos formas de hacerlo. O le das velocidad al auto o le das velocidad atrás. Obviamente, siempre y cuando el auto esté también andando en velocidad, ¿no? Porque si está parado y atrás el fondo está fuera de foco, estamos en el horno. Pero bueno, se puede. Como que algo Claro, no da. que no está bien. Qué
Qué genial. Miguel, y a vos en tu caso me voy a meter un poco. Acá me metiste un paso a paso ¿Cómo y me me gusta, pediste? me gusta para que también me cuentes cómo es esto. A ver, por ejemplo, ¿cómo se dibuja el principio? Porque esto vos ves el final y decís, uy, sí, qué lindo pintado, pero esto lleva todo un proceso, lleva ir, o sea, no sé, ¿agarrás una base de algún dibujo, o perdón, de una foto o algo? ¿O empezás a trazar líneas y va fluyendo? No, yo en mi caso, sí, no puedo inventar nada, o sea, lo tengo que tomar. Mis dibujos son en su mayoría fotos. Puedo después cambiarte algo o hacer un fondo de una manera diferente a lo que está en la foto, pero yo necesito verlo. Hay veces que la foto no es muy buena y aprendí de nada. Entro a buscar fotos del auto, aunque no esté en la misma posición, en diferentes posiciones, y empezás a verle detalles que en la foto original no le veo y se las terminas poniendo al dibujo. Más o Como que menos vas acá está resumido, esto es un dibujo sobre papel. Yo tengo una forma de dibujar, dibujo primero en lápiz, después marco, no te digo todo el dibujo, pero un gran porcentaje del dibujo con microfibra. Ahí le marco los negros y algunas letras. Y después empiezo a trabajar con los colores. Normalmente empiezo a pintar de arriba hacia abajo para no ir pasando la mano sobre lo que ya voy pintando. mirá qué buen dato de técnica. Y de izquierda a derecha, generalmente, puede ser que alguna vez Te pongas por ahí distinto. me entusiasme y cambie el sentido, pero generalmente si ven los paso a paso son así, para tratar de pisar lo menos posible. Por ahí hay veces que si me pongo a hacer el piso, la pista, como lo voy haciendo en momentos libres, lo voy agarrando, lo voy dejando, lo voy agarrando, lo voy dejando. Cada color en todo esto que es lápiz, no tiene una pasada de un solo lápiz, tiene varios lápices, varios colores pasados. Para lograr este efecto. Entonces trato de hacerlo todo junto porque si lo dejo y lo agarro dentro de 3 días, por ahí no me acuerdo cuáles son los colores. Y Sí. después lo otro que es fundamental es el orden, porque si cambio el orden, por ahí el resultado final no es el mismo y estás pintando algo que tiene que tener una lógica, digamos, ¿no? En el auto o en la pista o en lo que sea. Ya tiene todo un laburo que por ahí en la obra no se ve con los lápices, pero más o menos en el paso a paso te das una idea de cómo trabajo. No sé si es la forma de trabajar, es la forma en la que yo lo hago. Por lo menos tiene una lógica o por lo menos así te resulta más fácil a vos. Che, y decime, Miguel, por ejemplo, ¿el dorado ese de las llantas también está logrado con lápiz o tiene algún efecto Sí. de algún pastel o algo que lo transforma en eso? No, 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 es todo lápiz, es todo lápiz. Esto no, esto, esta foto no existe. Hay fotos parecidas a esta, pero esta no existe. En realidad, acá me ayudó Jorge y con Photoshop me armó esta imagen. Esta es una obra. Esto es parte de la muestra Eterno Lole. Creo que había un solo laburo en la muestra que tiene alrededor de 50 obras de esta Ferrari y me dijo, Miguel, ¿no te animás? ¿No te gusta hacerte esto? Yo te lo preparo, te pongo en color, qué sé yo, porque yo soy muy lento para hacer todo.
Entonces me agilizó todo, me lo dio, digamos, la imagen ya armada y lo fui pintando. Es todo lápiz. Lo único que en el paso a paso se nota, lo único que tiene de microfibra es que le marco los negros plenos, digamos, y después arranco a pintar con lápiz. Yo siempre hay gente que me pregunta, me dice qué marca de lápices usás y en realidad yo uso lápices más o menos buenos, pero también necesito un lápiz malísimo de esos que compras chinos, que no, que agarras el rojo y lo apretás a fondo y te sale una liñita rosa. Bueno, necesito ese lápiz porque con ese lápiz lo que hago es matarle los puntitos blancos que te quedan del papel. Entonces, ese lápiz es como una piedra. Que me distribuye el otro lápiz blando que le dio el color y logras este efecto que por ahí a primera vista te parece que no es lápiz, pero es lápiz. A ver, y corregime si estoy equivocado, ¿no? Puede ser, pero que vos, en esto que hablábamos hoy del realismo, vos es como que en la imagen buscás el realismo, pero tiene ciertos toques que vos le das como para que en algún momento digas, bueno, acá hay un lápiz. O sea, vos buscás darle alguna marquita de esa, ¿puede ser? No, no puede ser que salga, pero en realidad no lo busco. Y en estos por ahí no tanto, en los blanco y negro es peor. O sea, los blanco y negro a mí muchas veces me han dicho, o escuchan la gente que dice, qué buena foto, pero lo No, dice, no, como que esto el tremendo. dibujo. O sea, que tiene tanto realismo que es muy parecido a la foto y no te das cuenta que es un dibujo. Esto es Es tremendo. un pro y Esta una contra, digamos. particularmente, y es más. Yo vi cuando vi parte del proceso de cuando le faltaban las ruedas o cosas así, y es realmente, es impresionante, es impresionante. Esto parece una foto. Sí, Esto, es la contra que yo le veo. yo no hubiese visto el paso a paso, yo te digo que es una foto. Bueno, en este noto la diferencia con el otro, que es esto que me decís vos, me lo marcás sobre los blanco y negro. Yo en los de color pensé que era algo que vos le buscabas a propósito para que no parezca una foto. Acá, No, bueno. sí, generalmente por ahí lo notás en el contraste con el fondo, que por ahí el fondo está fuera de foco, entonces trato de buscar el fuera de foco y en el fuera de foco. No, digamos, es un fuera de foco, por ahí se nota más que es un dibujo y el auto que está en foco, no. No. Pero sí, estos eran los laburos que Jorge Ferreira Basso me decía, vos, Miguel, tenés que hacer siempre esto, no hagas otra cosa. No, Esto es blanco y negro. esto es impresionante. Y a ver, vuelvo un toque para atrás con la de la cara. O sea, el realismo de la cara y hecho en blanco y negro, realmente también, medio como decía hoy Dani de cosa, de José Luis, casi, casi a nivel enfermizo. Sí, no te voy a decir lo que me dicen que soy, pero sí. Bueno, pero a ver, no, en realidad me encantaría pintar de otra forma también, pero no puedo. Es muy difícil salirme de esta estructura, digamos. Así que nada, la aprovecho, ¿qué voy a hacer? No, no, está bien, está perfecto. Es que no debe de salir. No, No, por ahí no. estaría bueno tener variantes. Igual te digo que yo he aprendido mucho, he cambiado mucho, no. Antes por ahí no le daba tanta bola. Yo soy muy apasionado de los autos y para mí el auto es lo principal en la obra. Antes no le daba mucha bola al fondo. Aprendí que el fondo también tiene su importancia. Entonces, bueno, uno va cambiando su forma de laburar. Y nada, el blanco y negro es el grafito es algo en lo que me siento muy, muy cómodo.
y que cada tanto vuelvo y hago uno como para distenderme y después, bueno, agarrar alguna tela o algún color. Igual yo tampoco pintaba en tela y eso fue un... Acá un agradecimiento al señor, al amigo, que me insistió, me insistió, me insistió, hasta que un día dije, bueno, a ver, voy a agarrar el pincel, le voy a hacer caso, compré un bastidor y arranqué a pintar, pero yo toda mi vida dibujé con lápices sobre papel. Así que lo de la tela es algo muy reciente, gracias al amigo. Che, Dani, contame, a ver, hoy nombraste Igual, como igual, igual algo. el óleo. Me debe el Decime, óleo, Miguelito. decime. Che, Dani, hoy Óleo. nombraste como algo difícil o como algo a tratar de lograr que es complicado. Darle los efectos de velocidad o de luces a la pintura. Puntualmente en el dibujo, ¿qué es difícil hacer? O sea, a mí se me ocurre las ruedas o las perspectivas de las ruedas, es algo muy difícil. No sé qué me pueden decir ustedes que están más en esto. Yo te diría que sí, que en un auto, si la rueda no te sale redonda, es Que complicado. Si no la es. rueda te sale torcida, se nota mucho. La rueda es muy, te deschaba mucho. Que No encima no es sé. redonda, vos decís la rueda redonda, No, pero bueno, sí, lo que es una menos es elipse. redonda. Pero sí, pero tiene que, digamos, como que tiene que mantener Sí. un Sí, que nivel de curvatura, digamos, no te puedes zafar. Y después la exacto. alineación también es fundamental. O sea, si vos lo haces con la rueda desalineada, se nota mucho, es muy evidente. Sí. Bueno, en estos autos en particular, esto que decía que tenían las combas y las convergencias al revés de lo que vemos ahora, se nota mucho en las pinturas de ustedes y, o sea, como con mucho realismo ese efecto. Está genial. Sí, lo que pasa es que también algunas fotos de época están exageradas, fíjate que por ahí Sí. está como, parece que estuviese deformado el auto, pero es un problema de lo que había de la tecnología de ese momento. Sí. No en este caso que estamos viendo de Froilán que hizo Miguel, que está es una maravilla. Sí, a mí más que el tema de ruedas es que el auto apoye. ¿Viste? Cuando decís el auto está plomado en el piso, que no esté en el aire. Sí. ¿Viste? Eso es que tratar de transmitir que el auto va al piso. Qué bárbaro. Y hay veces que vos ves cosas, no en nuestro grupo, pero a veces yo veo y decís el auto está en el aire, boludo, y no es que Sí, está saltando. hasta a veces ves un muy buen laburo y quizás un detallecito de esos es como que parece una nave espacial en medio de un auto. A mí también se me escapan, hay cosas que yo a veces veo y digo, uy, boludo, ¿qué hice? O sea, nada, Es muy difícil, lo es quiero muy tirar difícil. por la ventana. Me ha pasado más de una vez, o de hacer algo que histórico y después decís, puta, ¿era así? Estaba el puente de Arenberg. Y ya estaba plantado en la tela, en una tela que mide, creo que mide 1 metro la obra esa. Y lo llamé a un amigo que tenemos en común con Miguel, Arturo Pereira. Le digo, che, Arturo, escúchame, le digo, ¿estaba el puente de Arenberg cuando la carrera histórica de la Maserati de Fangio? Y me mira y me dice, es que no sé. Uy, dije, averiguame, a ver. Y bueno, tiene amigos que están en Europa y que son también fanáticos del automovilismo, y lo llamó un alemán, y bueno, empezó a buscar al alemán, y sí, efectivamente estaba, me mandó fotos del puente de Arenberg, pero desde yo la tengo saliendo a la Maserati, y él, y las que me mandó era una toma de la carrera, visto de atrás, digamos, entrando al puente. Así que nada, dije, bueno, genial. Seguimos, vamos para adelante, respiramos. Pero sí, pasan, qué sé yo, hay cosas que ves o que ves
y decís, pará, che, el auto ese no estaba en esa época. Y Bueno, bueno. pero también es un poco el arte. A ver, el arte también tiene Sí, su especial. totalmente. Sí, por eso es arte. ¿Y sí? Claro. Chicos, a ver, esto traspasa el arte porque esto, a ver, si ya es difícil pintar para uno, cuéntenme qué es esto, porque estos laburos que han hecho un montón también. Estos se ponen a hacer un pedacito cada uno y hacen Bien. estas diferencias que veníamos hablando recién, de que, como decimos de un principio, tienen muchas cosas en común, pero muchas cosas distintas. ¿Cómo hacen para conjugar en una misma pintura todos estilos diferentes? Y nada, cada uno pinta y hace lo que usa la técnica que con la que se siente más cómodo. Estos son laburos que arma Jorge digitalmente. En el armado por ahí lleva, este del Flaco no, pero generalmente en el de Ford y en el de Chevrolet. Lleva todo un proceso de discusión de qué autos poner, qué autos no poner. Los autos las tienen que tener orientaciones, no puede ir para cualquier lado, digamos. Tiene toda una técnica el armado del collage. Lo arma Jorge digitalmente y después se empieza a pintar y cada uno va eligiendo qué es lo que quiere hacer y lo va haciendo. Ahí está. Eso es la parte que hizo Claudia, que está hecho en grafito, hay lápiz de colores y después hay, la gran mayoría está pintado en acrílico, todo sobre papel. Y nada, cada uno va poniendo su granito de arena y después hay que fundir, digamos, ¿no? Porque una imagen se funde con el trabajo del otro. Y por ahí tenés que acompañar con los fondos. La verdad que es un laburo buenísimo que nos encanta hacer. A veces lo pintamos o algunas partes en vivo y si no la vamos rotando. Generalmente yo se la paso a Dani y Dani me la pasa a mí porque estamos relativamente cerca y ahí lo vamos haciendo. Algunos laburos, también algún auto, en el de Reutemann, por ejemplo, que me acuerdo, hay un auto que la mitad lo hice yo y la otra mitad la hizo Dani, Del porque mismo no me auto. acuerdo, se lo tenía que entregar, ponele, se lo tenía que entregar un sábado a la tarde, por decirte algo, y no llegaba a terminar el auto, y hice medio auto y se lo dejé, y después Dani hizo la otra mitad, entonces hay un auto que lo pintamos entre los dos, y está buenísimo. Si te pones a mirar, charlando, qué sé yo, ves lo que tiene, digamos, ves la técnica de uno, en dónde está y dónde está la técnica del otro, pero el conjunto final, es espectacular y está buenísimo laburar y poder convivir y poder hacer algo entre todos, no matarnos, disfrutarlo, está buenísimo. No, Imagínate está que vos fuerte. hoy decías que Está tenías buenísimo esa parte, a la gente le encanta. Le encanta, ¿eh? Porque, digamos, viste cómo es, o sea, hay gente que viene a buscar láminas de Miguel, o de Hernán, o de José Luis, o de Claudia, Jorge, viste, o mía. Entonces, acá tienen las de todos. tal Entonces, cual, nada. tal cual, tal cual. Me acuerdo que Pero habíamos hecho, no, habíamos. A veces dijimos, vamos a hacer como para ver, a ver qué pasa. La sacamos a la venta y a la media mañana ya no había nada. Dijimos, bueno, tenemos que hacer más. Entonces empezamos a hacer, hicimos el Flaco, hicimos Reutemann, hicimos Sport Prototipo también, Chevrolet y Ford. qué Nos locura, está qué locura. faltando Dodge y Torino. Qué bárbaro. Vos sabés que me acordaba cuando decían esto de que uno agarró lo que ya había pintado el otro, y me acordaba lo que me decía Miguel de que por ahí se le complicaba saber en qué orden había usado los lápices. Imagínate al otro que no sabía cómo había logrado el color
para pintar la otra mitad del auto. O sea, es Lo muy loco, es muy loco. que está bueno es que ese auto, cuando llegues a la, te lo voy a marcar, ese auto, la parte que pinté yo la pinté en lápiz, la que pintó Dani la pintó en acrílico. O sea, usamos dos técnicas diferentes y pintamos el mismo auto. Una locura. Vos sabés que me parece que esa que me mandaste es la que usé para la presentación, no la Ah, dejé ok. guardada como Bueno, las que estamos mostrando. De hecho, a ver, vos fijate que y fui salteando muchas porque es, a ver, ya te digo, tendríamos que estar 20 horas mostrando cosas. Yo invito a todos los que están mirando que se metan a la página de Fuelart porque hay cosas increíbles, más increíbles de las que estamos mostrando acá. Y encima les quiero contar algo que a mí me pasó y con los otros chicos que fuimos a Autoclásica. Tanto ustedes dos, con los que estamos hablando ahora, como el resto de los chicos, son muy abiertos a contar también lo que hacen. O sea, quien les quiera escribir para preguntarle cómo está hecho una cosa o qué técnica tiene o qué pintura tiene, que lo hagan con total confianza porque a ustedes les encanta encima contarlo. Ah, Sí, sí. sí. No, no, nos gusta estar con la gente, en realidad. El contacto con la gente es lo mejor. Sí, eso ni hablar. Así que bueno, a todos los que están mirando el programa, los invito a meterse en la página y a cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber, que no duden en escribirles porque, a ver, no los quiero con esto, no los quiero adular ni nada. Realmente son muy copados desde ese sentido, porque más allá, puede ser buenísimo lo que hacen o puede ser una porquería, pero el darse y el compartir con el que lo está mirando en qué forma lo hicieron, le suma un plus a la obra que tienen. Así que eso también Es está muy que bueno. para nosotros es muy importante eso. Vos pensá una cosa, una persona que viene a verte, porque dice, uy, te vi, como le dicen a Miguel, uy, yo te conozco a vos de las redes sociales, que esto, que lo otro, y viene y se pone a charlar con vos. Lo mínimo que podés hacer es prestarle atención y estar un rato con él, ¿entendés? Sí, O sí, cuando sí. te hacen que le firmes la lámina y ese tipo de cosas, o sea, es lo más lindo de las muestras. Más allá de que a nosotros nos encanta hacer esto y estar en las muestras, porque digamos, no es que está el stand y no hay nadie, estamos nosotros. Sí, O sea, tal el que cual, tal cual. va a ver a los tipos que hicieron eso que vos estás viendo ahí. Tal cual. Que en Bueno, a ver. realidad lo Traje el armamos dibujo. nosotros, lo atendemos nosotros, lo desarmamos nosotros, lo pintamos nosotros. O sea. Tal cual, hacen todo. A ver, el dibujo que tengo yo acá atrás es tuyo, Dani, pero no es que fui a buscar uno exclusivo de tuyo. Me encantó el auto, o sea, este es uno de mis autos favoritos de la historia de la Fórmula 1. Dio la casualidad que lo hiciste vos, pero yo les pedí a todos que me lo firmen, porque nada, o sea, porque traje este en representación de todos. Pero destaco, más allá de la obra o ni siquiera de la firma, el ratazo larguísimo que estuvimos charlando con ustedes y que nos mostraron cómo hacen una cosa, cómo hacen la otra. Es una Esa locura. es una saga que había hecho yo, que eran todas hechas en cartulinas de color, Ajá. con el color del auto. Está el Tyrrell también, está el Alfa Romeo de Reutemann. Hay varios en una, son cartulinas en real canson de color. Qué bárbaro. Y te digo lo mismo, o sea, el que lo ve en vivo, o sea, no parece un dibujo bajo ningún punto de vista. Es una locura. Che, y esto es un poco, acá ya nos salimos del arte sobre el papel o sobre la tela o sobre lo que quieras. El arte en 3D, esto también Salimos es. del 2D al 3D, pasamos. Al 3D. Qué bárbaro. Y esto es Genial. algo que, no, que nunca lo hubiese hecho, de eso que yo te decía, yo nunca hubiese hecho esto sin el grupo. Es más, si quieren hacerse un retoque, pueden pasar por Fuelar, ¿eh? No hay problema. Próximamente maquillajes. Tranquilamente. Che, ¿y cuánto hay? Esta foto no tiene nada que ver con el arte.
No. Esto creo que es un poco la locura, o esto que decían de estar con una familia. ¿Cuánto hay? Fue un premonitorio eso. ¿Así? Sí, porque Terminaste en el estuve cuchillo. internado yo hace unos días, justamente ando con un tema en la columna y en la gamba, y justamente esa pata. Qué bárbaro. Faltó lubricación entonces. Che, ¿y Vale. cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de diversión y de extra arte en las reuniones o en las No. expos lo que hacen? No, Mucho. vivimos boludeando. Es genial, ¿no? Es genial. Sí. Y sí, si no, ponete un kiosco, no sé, un parripollo. Dando viaje egresado prácticamente. Claro. Es que es ir a cagarnos de risa y es ir a pasarla bien. Qué Y, lindo. o sea, se trata de eso. Vos fíjate que la mayoría, salvo Jorge, la mayoría laburamos. Entonces, por ahí vos vas a un evento en el autódromo o autoclásica y el día anterior estuviste laburando. Al otro día fuiste, armaste toda la muestra, estuviste hasta el último día y después tenés que desarmar o volver a tu casa, dormís y al otro día te vas a laburar de nuevo. Entonces, si no la pasás bien, No, es imposible hacerlo. olvidate, olvidate. Entonces, a ver, se labura seriamente, pero también tenemos momentos en los que jodemos un poco, qué sé yo, hacemos fotos como esta, graciosa, qué sé yo. Jodemos un rato. Qué genio. Chicos, a ver, salteé unas cuantas fotos, salteé unas cuantas fotos, pero bueno, la idea era un poco contar la historia de ustedes. Volviste a nombrar recién el autódromo. He escuchado por ahí que el autódromo es como parte de su casa también, y eso me encanta que sea así. Se han ganado realmente un lugar. Y esto es de este fin de semana, estos son las 100 vueltas self. Sí, exacto, sí. Esa decoración del auto fue una idea de Eduardo Ramírez, que le hicimos para las 24 horas de este año, que no me acuerdo si fue abril o mayo, que en realidad él ploteó el auto en blanco y nosotros lo pintamos arriba y era para usarlo de pescar en las últimas dos vueltas de las 24 horas. Y era para el evento nada más. Después le gustó tanto, ese es el auto con el que Eduardo se mueve todos los días. Le gustó tanto que lo lava con mucho cariño, y el sol ya se había comido el naranja fluo ya no existía, entonces dijimos, bueno, le cambiamos el 24 horas por el 100 vueltas en la puerta y le pegamos una refrescada en el color y le agregamos un poquito más de manchas. Y nada, a ver, Lo le, flashearon la, sí, lo dejamos más discreto todavía. Está lindo para ir a hacer los mandados este. Sí. Qué bárbaro. Qué genial. Sí, Bueno, chicos, igual. a ver. Decime, Dani, perdón, te corté. No, 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 que siempre agradecidos con Sí. Eduardo Ramírez. Nada, nosotros, la verdad que para nosotros ir al autódromo es un placer. Yo, bueno, por este tema de salud me la perdí esta. Pero bueno, nada, siempre agradecido con Eduardo. Chicos, a Igual. ver, esta foto resume un poco todo esto que estuvimos contando y que estuvimos mostrando. Vuelvo a reiterar a todos los que se clavaron viendo el programa, que fueron muchos, hubo muchos comentarios, que como siempre digo, no alcanzo a leer ni a mostrar todos. Los vuelvo a invitar a que se acerquen a la página, a que se acerquen a charlar con ustedes cuando los vean en una expo, a que se animen a escribirle, que la verdad que son muy piolas y muy capos. Yo los quiero felicitar con total admiración porque realmente lo que hacen para mí es magia. Es muy difícil llegar a dejar en un papel lo que ustedes hacen. Seguramente habrá técnicas, habrá un montón de cosas para lograrlo, pero obviamente también hay algo en la mano que ayuda detrás, ¿no? No creo que cualquiera con técnica lo pueda hacer.
Así que quiero felicitarlos y expresarles mi admiración y agradecerles por haber compartido esta hora y 20 conmigo, que espero que lo hayan disfrutado y espero que haber sabido contar un poco de su historia. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a vos, Lucas. Gracias por la invitación y nada, gracias por haber pasado por Autoclásica junto a Fabricio, que lo conocía y charlábamos por las redes, y haber pasado un muy lindo momento. Así que nada, agradecidos nosotros. Bueno, chicos, de verdad, un placer. También les quiero agradecer a todos los que estuvieron esta hora y pico prendidos, que, sí. A ver, viste, todos tienen sus tiempos, ir a comer y por ahí a veces disfrutar un poquito de esto, un poco lo que les pasa a ustedes cuando van a las Expo, nos podemos desenchufar y ver algo distinto a la realidad fea que tenemos de todos los días, que creo que esto también ayuda a pasar un buen momento, así que bueno, gracias a ustedes y a todos los que estuvieron prendidos. Y nos veremos la semana que viene con un nuevo programa y con nuevos invitados. Gracias, Lucas. Gracias a todos. Gracias. Hasta el próximo jueves, chicos. Gracias totales y gracias a todos los que estuvieron conectados. Un abrazo gigante y hasta la próxima semana.